Silvana Hinostroza acaba de terminar la reunión con el vicegobernador y con los titulares de los bloques parlamentarios aquí en la legislatura de Río Negro. ¿Qué sensaciones le dejó la reunión? Acabamos de terminar esta reunión previa a la sesión de la legislatura en la que se va a tratar nada más y nada menos que el presupuesto 2023. Pudimos hacer todos los planteos que traíamos desde el sindicato, lo que tiene que ver específicamente con el reclamo que venimos llevando adelante en este conflicto, que es el recupero de ese 10% que se nos arrebató de manera totalmente unilateral e incumpliendo el acuerdo paritario, el acta paritaria que ya estaba homologada y que entendemos que deben restituirlo de manera urgente. Eso fue lo que trasladamos a los legisladores y legisladoras en un primer momento, lo que nos llevó a una discusión en muy buenos términos, pero que tiene que ver con la insistencia esta en la interpretación de las actas y que nosotras y nosotros planteamos que el acta paritaria no se interpreta, se cumple, es clara, es taxativa, dice realmente lo que pasó en esa paritaria y los temas que se abordaron, entonces entendemos que deben cumplirla de manera urgente. Y por otro lado, el planteo que también traíamos y por el que estamos precisamente en el día de hoy acá es el presupuesto de educación. Entendemos que necesitamos más inversión en educación, en infraestructura escolar. Vemos reflejado que hay un porcentaje altísimo de inversión desde Nación, pero nos preocupa el poco porcentaje de inversión que hay con dinero de la provincia y entendemos que estamos en una situación en que la inversión en materia educativa tiene que primar, no solamente con este caso puntual de infraestructura, sino que venimos haciendo sistemáticamente al Ministerio de Educación el planteo de cargos que nos faltan dentro de las escuelas, figuras que ya están normadas y que hoy no están creadas todavía, y nuevas configuraciones que necesitamos para hacer acompañamiento y sostenimiento de nuestros compañeros y compañeras dentro de las escuelas, teniendo en cuenta que estamos saliendo de una pandemia que nos dejó muchísimas secuelas y que como escuela estamos inmersos dentro de la sociedad y todo lo que pasa fuera de la escuela repercute adentro y somos nosotros y nosotras quienes todos los días con los chicos y con las chicas tenemos que tratar de trabajar. Entonces necesitamos nuevas configuraciones, necesitamos nuevas figuras que nos ayuden a dar solución a muchos de los problemas que nos están pasando al interior de las escuelas. ¿Qué compromiso concreto tomaron los legisladores? El compromiso concreto que tomaron fue escuchar, mediar, trasladar, ser mediadores y mediadoras tanto en la resolución del conflicto como en esta otra cuestión, pero no se comprometieron a más que eso porque es cierto que la sesión empieza en minutos. Pero sí el compromiso también de convocarnos a trabajar en la Comisión de Educación, a que la UNTER sea parte de esa comisión, que podamos llevar ahí durante todo el año que viene todos los planteos para llegar al próximo presupuesto 2024, ya con otro análisis más desmenuzado y en el que podamos tener una incidencia mayor. Mientras tanto, ¿cómo se transita de aquí en adelante el camino hasta el 20 de enero cuando se vuelvan a dar la cara con el gobierno? Nosotros y nosotras vamos a seguir planteando y sosteniendo lo que pasó en la paritaria, la exigencia a que eso se cumpla. Está ya en vías judiciales, tanto el amparo colectivo que presentamos el viernes pasado, como la denuncia por mal desempeño de funcionario público al ministro de Trabajo, Jorge Stopielo. En ese sentido, el amparo a principios de la semana que viene deberíamos tener alguna respuesta y estamos a la espera de eso porque no vamos a cesar en nuestro reclamo, no vamos a terminar las clases y dejar de seguir reclamando hasta el 20 de enero, sino que vamos a seguir de manera insistente y sistemática dando a conocer todo lo que nos está pasando. Entendemos que se tiene que resolver antes del 20 de enero, no podemos esperar al 20 de enero a que nos devuelvan algo que es una recuperación del tercer trimestre que terminó ya hace meses, por lo tanto seguiremos exigiendo que sea urgente e inmediata la devolución.